chévere, con energía, con motivación, echando para adelante siempre. Bueno, mis amores, hoy les traigo, yo acabo de terminar de entrenar piernas y voy a complementar con estos ejercicios de glúteo que me gustan, simulando una máquina en el gimnasio, ¿ok? Entonces, voy a usar mis pesas tobilleras. Estas pesas tienen 3 kilos y en el primer ejercicio aparte voy a poner esta pesita de 5 kilos aquí entre la parte de atrás de la rodilla para un poquito más de intensidad. Ok, vamos a necesitar un mueble, estamos, y nos vamos. Yo voy a hacer 3 series son 3 ejercicios que les voy a mostrar, entonces voy a hacer 3 series de cada uno. Como les digo, esto es para complementar el trabajo que ya hice de piernas, ¿ok? Bueno, nos vamos, calentamiento y estiramiento siempre antes y después de cada rutina de ejercicio. Voy a colocar la pesa aquí adicional a la que tengo en los tobillos, entonces aquí en esta posición no me he contraído nada de hacer esto. Espaldita recta y voy a subir y a bajar. 1, 2, despacito. 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10, voy a dar una más, 11 y me quedo arriba, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, vamos, 2, 1, humo. Ok, quito la pesa y de una vez me extiendo un poco. Con la rodilla pegada voy a subir y a bajar. En este ejercicio trabajamos bastante el bíceps femoral y el glúteo de una vez. Ok, vamos. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8. 9, 10, una más subo y la dejo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 7, 7, queman esos músculos, 7, 8, 9 y 10. Tres,
5, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos con la otra pierna una vez. Ok, voy. En 1, 2, despacito. 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, vamos. 9, ya me tiemblo las piernas. 10, una más arriba y sostengo. En 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, de una vez con el otro, la extensión, vamos. En 1, 2, 3, ya casi. 4, 5, 6, 7, 8, vamos. 9, 10, voy arriba y sostengo. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Dios, Hipólita. Ok, última serie. Vamos. De una vez. Ok, voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estoy temblando, 8, 9, 10, voy arriba y sostengo, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Ok, vamos con el otro de una vez. Vamos, ya casi. De una vez, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya casi, vamos. 8, 9, 10, voy arriba, sostengo en 10, 9, 8, 7, 7, 7, vamos, 6, 6, 5, vamos, 5,
como en el canasto. Ok. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, colocar el mueble así bien derechito. Lo voy a hacer, me voy a quitar las pesas, porque no traje suficiente peso para que el mueble se sostenga. Y si lo hago con pesas, me voy a traer el mueble. Ok, ahora lo van a ver. Este ejercicio lo pueden hacer también con una bola, ¿ok? De este ejercicio voy a hacer 3 series de 10. Y con eso finalizo mi entrenamiento de glúteos, más el de pierna que ya hice. ¡Ay! Me duelen las patitas. Ok. Este ejercicio pueden hacerlo con una bola también, ¿ok? A mí me encanta hacerlo en el mueble porque tengo más rango de movimiento. O si tienen una banca en la casa, es perfecto. Vane, este ejercicio lo puedo hacer en la banca que tienen la banca en su casa. Las chicas, los chicos que tienen la banca en su casa lo pueden hacer, ¿ok? 10. Cuando voy arriba, aprieto duro el glúteo y vuelvo a bajar, ¿ok? Lo voy a mostrar en esta posición. Entonces voy a subir en 10. Me impulso con los glúteos, ¿ok? Cuando voy arriba, aprieto bastante. Normalmente este ejercicio lo hago sin peso porque para mí es un ejercicio duro, entonces me gusta centrar la fuerza en el músculo y no en el peso, ¿ok? Entonces lo bajo, 10 repeticiones. Voy.